ya en su momento, y estamos haciendo eso, crear pues casi que investigadores para que vayan a seguir a todos y cada uno de los candidatos que están haciendo esto, porque parece que el Consejo, yo entiendo, actúa de buena fe, y que a lo mejor mucho de su movilización necesitará de que alguien vaya y denuncie. Pero no olvidemos, hay hechos notorios, y que ante hechos notorios el Consejo debe actuar, ¿verdad? Que no nos vean la cara, no solamente al Consejo, ni a los demás actores políticos, sino también a la ciudadanía. Yo solo quisiera terminar esta intervención, que agradezco lo hayan acordado como tal. Es que el uso indiscriminado de los recursos públicos no solamente viola la ley, también los principios democráticos. Y si ya empezamos a violar la ley desde 5 días, pues yo no quiero esperar que pase cuando algunos, viéndose abajo en las expectativas del voto, sientan que no van a ganar y entonces van a empezar pues a violar no solamente sistemáticamente y periódicamente, sino con más intensidad, la ya de por sí endeble ley electoral, que también es cierto, está muy sometida a la infraestructura que tiene este Consejo. Yo lo único que digo es, si no hay infraestructura, si no hay el personal para controlar la actividad de los partidos políticos que se están excediendo en el gasto, contraten más. Y en todo caso, también los partidos políticos, al menos Conciencia Popular lo va a hacer, estar siguiendo y vigilando que los partidos políticos, aquí todos presentes, pues no violemos la ley. El principio de presunción de inocencia está, alguno dirá, pues son solamente alegaciones, vamos a presentar denuncias formales, escritos formales, pruebas de todo lo que está pasando, que insisto, están en los medios, están en las redes sociales, presentados, exhibidos por los propios candidatos. La ciudadanía lo está diciendo en las calles también. Bueno, el Consejo también tiene que tomar un posicionamiento. No dejemos que este Consejo le pase lo mismo que el Instituto Nacional Electoral. No dejemos que se burlen. Luego, entonces, yo sí quisiera pedir que tomemos cartas en el asunto. Estas cosas están pasando en San Luis. ¿Cuánto costaron? ¿Cuánto cuesta este flyer? ¿Alguien que sepa aquí? ¿5 pesos? ¿Una impresión promedio? ¿3 pesos? Tenemos un padrón de 1,900,000 y a todas las casas llegaron, o a la gran mayoría. ¿Cuánto es en dinero? ¿Cuánto es? Y llegan tarjetas de descuento también. ¿Cuánto cuesta un plástico? Entonces, estábamos viendo ahorita que pues desechamos todas las denuncias, bueno, vamos a desecharlas jurídicamente, pues pueden tener razón o no, pero esto es una prueba. Y las tarjetas son una prueba, esa no es la finalidad de los partidos políticos, hacer descuentos de ahorro. ¿O sí lo es? Yo creo que no, ¿verdad? Luego, entonces, yo sí pediría a este Consejo que tome cartas en el asunto, y que si hay que sancionar, sancione. Nosotros vamos a poner, vamos a ser vigilantes de eso. En lo particular, Conciencia Popular, yo lo único que les pido al Consejo es que tome riendas en el asunto y se ponga en el carácter de árbitro electoral. El árbitro electoral, a diferencia del fútbol, se tiene que notar. El acto de imperio significa que puede hacer valer sus determinaciones. ¿Cómo? A partir de controlar el gasto de quien está violando la ley. Agradezco mucho. Es cuanto. Gracias, señor representante. Bueno, en este sentido, yo les quiero manifestar que nosotros estamos atentos
y monitoreando las situaciones, nos ayudaría mucho que en lugar de que todo esto, bueno, no en lugar, sino que adicionalmente a todo lo que se manifiesta en la prensa, nos pudieran hacer denuncias con hechos reales y pruebas para poder proceder de manera rápida. Como ustedes saben, la parte de la fiscalización le corresponde al INE, pero el INE lo va a hacer por meses vencidos. Esto ya lo platicamos con ellos. Pero nosotros podemos proceder con las denuncias si nos dan, si nos hacen y nos ayudan con las pruebas. Esto no quiere decir que no estemos haciendo nada en el caso particular de los representantes del Partido Conciencia Popular. En varias ocasiones nos han notificado que se va a hacer algún evento en algún lugar, y han acudido los verificadores, los abogados de aquí para levantar el hecho, ¿no? En algunos ya no lo hemos encontrado, la acción que es castigable, ¿verdad? Pero sí estamos atentos, sí estamos actuando. Hay que entender que hay algunas cosas que no nos corresponden a nosotros. Estamos obviamente estamos buscando las que nos dejaron, y ahí estamos actuando, porque precisamente el objetivo de este consejo y de este organismo es cumplir con su actividad en las condiciones en las que estemos y en las que podamos. En uso de la voz, la consejera Silvia. Muchas gracias. Bueno, primero quisiera hacer algunas aclaraciones. El informe que acabo de presentar son de los asuntos que ya están resueltos. Tenemos algunos otros asuntos que todavía no se resuelven y ya se les hará el informe correspondiente. Vamos a procurar hacer este informe cada que tengamos un pleno para que ustedes sepan cómo es que está llevando a cabo este proceso de tramitación de quejas y denuncias. Sí quisiera decirles que hemos estado actuando con toda la legalidad, imparcialidad y diligencia respecto a las denuncias que se nos han presentado. Han sido pocas. Por ejemplo, el caso tampoco ha sido inquisitivo, ni hemos querido ir en contra de algún partido específicamente, que también se nos ha hecho ahí por medios de comunicación la queja de que a lo mejor estamos inquisitivos con un partido político en específico. No es así. Cualquier denuncia que llegue aquí se tramita por igual. Se le ha dado la misma importancia a todas las denuncias que han presentado tanto los partidos como la ciudadanía. Y en el caso específico del Verde Ecologista que usted menciona, si no se ve reflejado en nuestros informes, es porque es atribución del Instituto Nacional Electoral. Las personas que presentaron la denuncia, que hicieron conocimiento, porque no presentaron denuncia, hicieron conocimiento de este consejo, fueron Cirilo Juárez Rodríguez, el propio consejero Martín Fernando Faz Mora, el licenciado Alejandro Colunga y Juan Ramón Juárez Andrade, de que se estaban dando lentes en unas ópticas aquí. Se hicieron las correspondientes diligencias. Se mandó el INE y el INE nos resolvió diciendo que ya esto era una cosa juzgada y nosotros tenemos que actuar con legalidad y bajo los principios también, ya lo dice la jurisprudencia en materia electoral, que tenemos que seguir los principios que establece los mismos el derecho penal, y en el sentido del principio non bis in idem nos dice que no podemos juzgar dos veces por la misma circunstancia. Acto del Verde Ecologista ya fue juzgado por el Instituto Nacional Electoral y hubo una sentencia por el tribunal, nosotros ya no podemos hacer nada, no podemos extralimitarnos de nuestras facultades. Si eso no se establece o no se dice aquí en el informe, es porque se desarrolla por otros medios o se manda al Instituto Nacional Electoral. Respecto al documento que tiene usted ahí, no nos llegó tampoco denuncia específica. Sin embargo, nosotros nos comunicamos también con el INE, hay una relación directa para específicamente saber cuál es el procedimiento, y sí tienen un expediente abierto respecto a la entrega de estas tarjetas de descuento que también se remiten al INE porque ya les corresponde a ellos, ya se inició el procedimiento ordinario allá y lo que llegara aquí pues se manda allá. Sin embargo, no nos ha llegado denuncia ni por ningún partido político ni por un ciudadano al respecto. Entonces, sí quisiera volver a insistir,
aceptamos y seguimos todas las denuncias que ustedes nos presenten. Les los exhortamos a que si ven alguna circunstancia que va en contra de la ley electoral, pues nos la hagan saber y nos presenten pruebas al respecto. Si se han dado algunos desechamientos, también ha sido para seguir la legalidad y para seguir con la imparcialidad, no ser imparcial. No, aquí no, desgraciadamente no tenemos esto de la suplencia de la queja. Aquí, si no presentaron un elemento de ley, pues la denuncia tiene que desecharse. Entonces sí, estamos actuando, estamos, y se les va a ir notificando cada que tengamos pleno de cómo se está desarrollando esto en la jefatura de quejas y denuncias, para que ustedes estén totalmente claros de que todo lo que nos presenten se va a resolver conforme a derecho, obviamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita consejera. En uso de la voz, el representante de Movimiento Ciudadano. Muy amable. Muy buenas tardes. Efectivamente, tal y como lo advierte el representante del Partido Conciencia Popular, existen actos que no necesitan probarse mediante una prueba en específico, ¿sí? Hay hechos que son perfectamente notorios, como son los casos que él está señalando, y que inclusive nuestra candidata a presidente municipal ya también en su momento se pronunció al respecto. Y desgraciadamente, actitudes por parte de este organismo en cuanto a tratar de instrumentar vía incluso de oficiosa un procedimiento, no lo ha habido. Por lo tanto, nos sumamos incluso a los señalamientos que hace el representante. Sí, porque si bien es cierto que la ley nos limita en cuanto a los medios probatorios, pero también es cierto que existen otros que son demasiado evidentes. Las de aportación tecnológica, inclusive nosotros acabamos de sufrir una resolución de naturaleza negativa, toda vez que incluso en nuestro ofrecimiento de pruebas aportamos un CD. En el caso del señor Desfasiux, nombres, no tenemos nada que ocultar, ¿sí? Y aún así, la resolución es en sentido negativo. Entonces, ¿qué otro tipo de pruebas? ¿Sí? Cuando las que comenta el representante del Partido Conciencia Popular, ¿sí?, y las que presentamos nosotros en el caso específico, ¿sí?, son contundentes. Por lo tanto, pues nuestro partido se suma a los señalamientos que al efecto maneja y consigna el representante del Partido Conciencia Popular.